Amigos y yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. El día de hoy es un video de reacción coreana, hermanas. Como ya leyeron en el título de acá abajo, voy a reaccionar al nuevo video musical de Tiffany Young. Ice cold baby on an ocean of glitter. Now walk. Ustedes dirán, Shiro ha reaccionado mucho a las canciones y videos de Tiffany Young porque la comadre está sola, porque la comadre no tiene una agencia coreana que la respalde. La comadre está lanzando música, juntó sus ahorros, vendió su ropita, vendió sus joyitas y empezó a hacer música por ella misma, ella solita. Entonces la comadre necesita apoyo y acá a cualquier coreana desahuciada se le da apoyo, hermanas. Y a mí ya saben que me encanta la música de las comadres coreanas empoderadas, que se ponen la peluca, que se ponen el tacón y salen al mundo a triunfar sin temerle a nada ni a nadie. Y me pongo el audífono, ya saben ustedes que se tienen que suscribir a este canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. La canción se llama Run For Your Life. Y sale. Bitch, me va a hacer botar la peluca la comadre. Ya había visto eso en el teaser de esas piernotas tan largas que se puso. Ok, ahí vamos a subirle. La canción está bien buena. Hermanos, Tiffany Young está queriendo entrar al... Run for your life. Hermana, yo quiero esas botas. Lo que... ay, no sé, hermanas, me gusta mucho. Suena como un poquito a pop de 2009. Run for your life. Uy, hermana, este video está... ella en marciana. ¡Uy! ¿Qué pedo con Tiffany y esas botas? Hermanas, te estás yendo por un muy buen camino. ¡Qué bueno que te saliste de Corea! Lo mejor que pudiste haber hecho... espérenme, lo mejor que Tiffany Young pudo haber hecho es dejar el K-Pop, abandonar el K-Pop, y de eso vamos a hablar ahorita. ¡Me encanta! Run for your life. Ah, no, guitarrita. ¿Quién es? ¡Me encanta! Es que Tiffany me encanta. Girl. Bitch, la canción está súper corta. Son 2 minutos 46 segundos, hermanas. 2 minutos 46 segundos son suficientes para que Tiffany Young nos vuele la peluca, hermanas. Me encanta porque Tiffany nos está dando música como muy de Estados Unidos, pero sabemos que pertenece como que todavía a esta parte coreana porque salió de un grupo de K-Pop, pero como allá en Corea le dieron la espalda, ella dijo, ay, yo no les voy a estar rogando, yo me voy para Estados Unidos, total, yo soy mitad coreana, mitad estadounidense. Lanzo música con un ligero sonido a K-Pop, pero más tirándole al mercado estadounidense, y a la comadre le está funcionando. No está teniendo la exposición que debería de tener, no está teniendo la exposición que tuvo con Girl Generation, que tenía con SM Entertainment, pero para estarlo haciendo sola y haber lanzado ya tantas canciones, tantos singles, en tan poco tiempo, la comadre quiere decir que le está invirtiendo bastante dinero y que al parecer le está yendo muy bien porque también ya ha hecho gira de conciertos. Ahora, lo que les dije hace ratito, creo que a Tiffany le funcionó muy bien salirse del K-Pop, dejar el K-Pop abandonado, hacerlo a un lado y centrarse en su propio estilo, ponerse en las manos del mercado estadounidense y empezar a lanzarnos música con este ligero deje de K-Pop, con este como ligero sonidito asiático, pero no tanto, como que no abusando de ese sonido del K-Pop y tirándonos más música que suene más a pop. Entonces, hermanas, creo que Tiffany Young lo está haciendo muy bien. A mí me da mucho gusto porque Tiffany no tiene el respaldo de una agencia. Tiffany no tiene como la gran campaña de marketing.
Hermanas, estoy editando el video reacción de Tiffany Young y hay algo que se me olvidó decirles y que creí que les había dicho, y es que por un momento sentí que estaba escuchando y viendo como que los videos de 2009 de Lady Gaga me da como un aire a Kylie Minogue, me da un aire a Britney Spears, entonces siento que la comadre como que está tomando esas referencias, y entre más y más escucho la canción de Tiffany Young, más le encuentro como, no similitudes, sino que me recuerdan mucho canciones que lanzó Rihanna principalmente, que lanzó Lady Gaga, Britney Spears. Entonces siento que la comadre Tiffany Young ha estado escuchando mucha música pop del 2008, 2009, 2010, y de ahí ha surgido toda esta inspiración para lanzarnos este nuevo single, que la verdad es que da vida. A mí me encantó y muchos están opinando lo mismo, que es como muy Lady Gaga, que es como muy Rihanna, como muy Britney. Y la verdad es que, ay hermana, a mí qué más gusto me diera que la Tiffany Young se fuera directito a las divas del pop, hermanas. Es que la comadre Tiffany Young, su tirada es esa, llegar a las divas del pop, posicionarse en el gusto estadounidense, coreano, como que la comadre está abriéndose paso. Me encanta, me encanta, me encanta. Y pues nada, hermanas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Este es un videito rápido, como porque no me ha dado tiempo a grabar chisme coreano, porque no les he subido nada. Y nos vemos hasta el próximo video. Recuerden que yo soy Shiro, esto fue Reacción Coreana, Chisme Coreano, y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.